Hola amigos, buen día. Bueno, y hoy nos tocó hacer un poquito de ejercicio porque el cuerpo hay que mantenerlo. Estoy en un caminador en el partido de San Miguel, que une San Miguel con Muñiz, Bellavista. El caminador tiene 3 kilómetros de largo, tiene 6 postas para hacer gimnasia. Así que bueno, vamos a ver. El lugar es espectacular. Tiene bicisenda. Tiene una parte para caminar, todo arbolado, la gente viene a pasar el día, a tomar unos mates, traer sanguchitos, el lugar es súper recomendable, seguramente si sos de la zona lo conoces, pero si no lo conoces, te invito a que lo conozcas, que el lugar está muy bueno, puedes dejar el auto en un costado y venir a hacerte estos 3 kilómetros de caminata, que la verdad, súper relajante. Bueno. Vamos a conocer un poquito lo que es esto. Voy a mostrar un poquito el paisaje que está muy bueno y el día está muy lindo. Así que allá vamos. Miren lo que es esto. 8 de la mañana, el lugar está vacío, lindo. A la tarde se llena, por lo general, y a la noche más. Porque también tenemos custodia, que andan en un carrito, la policía. Es un lugar muy seguro, así que pueden venir en bicicleta tranquilamente. Ya te digo, a la noche se llena más. Pero ahora está tranquilito porque son las 8 de la mañana. El día está fresquito, está lindo. Bueno, ahí tenemos postas para hacer gimnasia. Son 6 lugares, 2 se inauguraron hace poco. Y ya te digo, el lugar es muy, muy, muy lindo. Sigamos caminando un poquito. Esta parte me encanta, por acá pasaba el tren de larga distancia, que ya no pasa hace varios años, que iba para Córdoba, Tucumán, salía de Retiro, así que acá quedó la vía que ya no se usa más, pero el lugar me encanta, es muy muy lindo. Bueno, esta es una de las partes preferidas de la gente, donde viene, se sienta, trae su termito, el lugar tiene mucha sombra, es muy tranquilo, así que si no lo conocías, puedes venir a conocer lo que es. El lugar es hermoso. Impresionante, este lugar es precioso. Esta es la vieja estación, alguna vez fue una estación de tren que quedó en el tiempo y la usaron como vivienda. A la noche está muy iluminada, muy bonita, pero les quiero mostrar lo que era la estación antigua, lo que quedó de la vieja estación. Esto está todo en el caminador de Muñiz. Está el cartel de la vieja estación, pero vamos a subir arriba a ver con qué nos encontramos. Bien, la vieja estación donde paraban los trenes que iban afuera. Sí, bueno, quedó un vagón. Quedó como vivienda, el cartel, y parte de la estación. Muy bonito lugar. Qué lindo que es venir a caminar a la mañana temprano, escuchar los pájaros, tomar un poco de aire, la verdad. Se lo súper recomiendo, así que andá saliendo de tu casa, salí, camina un poquito, caminar hace bien, no solo para la salud física, sino también para la mental. Uno se distrae, es un cable a tierra, así que si no caminás,
te recomiendo salir a caminar. Mira lo que es este lugar. Mira lo que es esta preciosura. 3 kilómetros así, todo arbolado, lleno de pájaros. Escucha los pájaros, escucha. Por todos lados, pajaritos. La mano de enfrente, que es esa. Esa es bicisenda. Ahí van y vienen los muchachos en bicicleta. Porque allá al fondo de todo está la pista de bicicleta, que ahora te la voy a mostrar. Ahí van y hacen competencia, carreras. Y si no, también hacen entrenamiento duro. Es una pista de muchos años ya, muy conocida. Pero si no la conoces, te la voy a mostrar. Así que no te vayas del video. Después de la pandemia, muchos gimnasios tomaron la opción de dar gimnasia al aire libre. Y costumbre que hoy muchos siguen, porque bueno, es más barato. No pagan un alquiler y hacen gimnasia al aire libre, así que la gente aparentemente le gusta más. Como te voy a mostrar ahí, mira. Ahí están haciendo gimnasia, hacen algunos en boxeo, hacen un poquito de todo. Algunos cobran y otros lo hacen gratuito. Algunos profesores que vienen y dan clases gratis para la gente que camina por acá. Así que te muestro ahí cómo están haciendo gimnasia. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le va? Ahí está el profesor. Bueno, ¿cómo ando? ¿Bien? Te hago una pregunta, ¿esto qué es? ¿Es gratis? ¿Se anota la gente? Le estoy mostrando a la gente por YouTube que acá hay un caminador muy bonito para venir. Seguro. Así que bueno, sí. Esto nosotros lo venimos haciendo. Yo hace 24 años del Hospital Posadas. Después estuve en el Policlínico San Martín, Eva Perón. Y en forma ambulatoria hace 7 años en diferentes municipios. Ballester, San Martín, Martín Coronado, Hurlingham, Palomar y ahora acá en Bellavista. ¿Y esto qué lo hace? ¿Una vez por semana? ¿Cómo? Martes, jueves y sábado de 8 a 10 de la mañana. Pero vamos a empezar 8 y media a 10 y media de la mañana. Bien, esto puede venir cualquier persona. Es gratuito, lo que tiene que traer es el certificado del médico, de la actitud bien, física. Bien. Para que pueda hacer la actividad. Perfecto. Nada más que eso, después es gratuito, no tiene nada que pagar. Bien, bueno. ¿Y ustedes sí, contentos? Totalmente. ¿Sí? ¿Les gusta? Total. Bueno. Miércoles y viernes en la plaza de Hurlingham. Perfecto, perfecto. Y estaba viendo que también van a tener en la plaza de las carretas, va a venir Jairo mañana, así que. Sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Amable a usted por habernos hecho. Sí, vengo a mostrar un poquito, la verdad que es un lugar muy lindo. Vamos ahí también a lo que es la pista de bicicleta, así que, bueno, muchas gracias. Si usted representa a alguien acá en la zona, dígale que no hay ningún problema. No, esto es privado, lo hago para mi YouTube. Si hay algún lugar ahora que viene el invierno cerradito, que se pueda hacer para que la gente no sufra. Ah, perfecto. Porque la inclemencia del tiempo, después cuando hace frío y entrar en calor, transpirar, eso es malo. Sí. Así que si hay algún lugar cerradito por acá cerca, lo hacemos. Bueno, está la invitación hecha, así que si alguno quiere donar un lugar, gracias. Perfecto. Bueno, muy amable. Muy gracias a ustedes, Muy amable, gracias. Y acá adentro está la pista de bicicleta. Que hay muchos autos, así que debe haber carrera. Y ya que estamos, vamos a verlo. Ahí tenés horarios. La entrada es libre y gratuita. Si tenés una bicicleta, no tenés más que venir y andar. Salvo los días donde hay torneos, competencias, que por ahí no te dejan entrar a lo que es la pista. Pero por lo general uno viene y anda en bicicleta tranquilo. Se están encarando los muchachos para la pista. Te quería comentar que acá enfrente, adentro de este mismo predio, tenés canchas de fútbol, tenés pileta, hay baños públicos. El lugar, la verdad, es muy lindo.
No sé cómo es el tema de la pileta, si uno se tiene que anotar y pagar alguna cuota, pero lo que es la pista de bicicleta, ya te digo, es gratis. Venís con la bicicleta, no hace falta que te anotes en ningún lado, simplemente ponete un casco y vení a andar, porque en la pista andan rápido, así que hay que tomar las precauciones y ponerte el casco. Bueno, acá tenés baños, los baños son públicos. Tenemos varias canchas de fútbol y también hay una plaza ahí adelante en donde también tenés algunas barras para hacer ejercicio. El lugar es muy silencioso, está metido todo adentro de polideportivo, así que no hay autos, tenés que entrar caminando o en bicicleta. Los autos quedaron en la entrada nada más. ¿Ves lo que te digo? Acá hay varias canchas de fútbol que están buenísimas. Son lugares muy conocidos acá en lo que es la zona, pero bueno, calculo que hay muchas personas que no saben ni que esto existe. Y esa es la idea del video. Que sepan que existe esto acá nomás. San Miguel, Muñiz. Miren lo que es esto. Impresionante. Esto está llegando casi a la pista. Ya de acá se ven las bicicletas. Tenés una plaza para que se diviertan los chicos. Tenés barras para colgarte. Tenés agua. Agua potable. El agua es muy rica de acá porque sale de pozo. Y más canchas. No, el lugar es hermoso, la verdad. Si no lo conocías, te invito a venir. Puedes venir a la tarde, hasta las 20 horas está abierto. Te puedes traer tu termo, tus empanadas, tu sanguchito. Pasas el día acá. Nadie te va a molestar, nadie te va a pedir nada, nadie te va a cobrar nada. Este lugar yo venía de chico en bicicleta desde Moreno. Me venía en bicicleta andando para venir a andar a la pista. La cancha están armando, parece que va a haber fútbol. Son canchas muy lindas, muy grandes. Bueno, esta es de rugby. Esta cancha es de rugby, parece que va a haber partido. Sigamos caminando. Bueno, acá tenemos un cartel, bienvenido al circuito de ciclismo CUNE Campeones, en donde te dan algunas instrucciones. Sí, preste atención a cruzar, es obligatorio el uso de casco. ¿Sí? Mantener limpio el lugar, no dejar residuos. No, uno no puede venir a dejar basura en cualquier lado. Está, mira, ahí tenés un cesto y tenés cesto de basura en todos lados, así que no tenés por qué tirar nada. El lugar siempre está limpio. Es realmente precioso. Bueno, vamos a ver las bicicletas, que es lo que estoy queriendo. Bueno, y ahí nos estamos arrimando a la pista de bicicleta. Ya se ven algunos ciclistas. Y en el medio hicieron una pista para los más chiquitos, que pueden andar en roller, en patines, pueden traer su monopatín. Porque antes venía y lo hacían en la bicisenda, que es peligrosa, porque las bicicletas la verdad que andan rápido. Entonces hicieron ese lugar para los niños. Y allá tenemos más canchas todavía, mira, es impresionante. Bueno, esta es la bicicleta. Y acá está la pista. Este es un circuito bastante grande, en donde uno puede venir y darle duro a la bicicleta, ¿eh? Hermoso. Encima el lugar se presta y se están juntando los muchachos, así que entre un rato van a salir los pelotones a girar y girar y girar.
ya te digo, no tenés límites de horario, nadie te va a apurar, nadie te va a cobrar nada. Simplemente ponete un casco, venite con tu bici. Bueno, vamos a cruzar para mostrar la pista nueva que hicieron en donde están los niños. La cerraron toda. Esto es una gran cosa porque antes los chicos de verdad venían a andar con su bicicletita en el costado de la pista. Nunca hubo accidente que yo sepa, pero las bicicletas, las personas grandes que vienen a entrenar andan fuerte y es peligroso. Entonces tenemos esto que es nuevo. Están los reglamentos. Sí, todo tiene su reglamento. Fundamental en estos casos es el casco. Así que quien quiera venir a andar en roller, monopatín, patines. Tiene la pista al medio para los chicos, para los que más chiquitos son y tienen para entrenar. Y después tiene la pista acá, que bueno, está con un poquito de hojas. Miren. Este es un lugar que no muchos conocen, pero uno puede venir a pasar el día entero acá con los chicos y la verdad que la van a pasar de 10. Le haces dejar el teléfono, la tablet en la casa, le pones los patines o le calzás la bicicleta y los traes acá a entrenar. Mirá lo que es esto. Miren allá cómo van. Bueno, estamos llegando al final del video, espero les haya gustado, espero haberles enseñado un lugar que no lo conocían, muchos lo deben conocer, pero la verdad es súper recomendable. La bicicleta es uno de los deportes más baratos, vos te compras la bicicleta, no tenés que pagar nada, no tenés que pagar gimnasio, es muy bueno para la salud. Ahí vienen los muchachos a todo lo que da. Esta, la de la derecha, es la mano más lenta y la de la izquierda es donde la mayoría de los ciclistas van a velocidad. ¿Sí? Acá se usa mucho para entrenar. Tienen corredores de muchos lados a entrenar a esta pista. Lo llevaría a dar toda la vuelta, pero la verdad que es bastante largo el circuito. Y vamos a ver árboles y bicicletas nada más. Lo que sí le voy a mostrar por ahí es el lugar en donde se ponen a dirigir cuando se hacen los torneos. Hay un lugar en donde está la parlantes, en donde dan las indicaciones, donde sacan fotos, porque acá se hacen torneos también muy importantes. ¿No les da ganas de comprarse una bicicleta y venirse para acá? Bueno, acá tenemos algunas barras más para gimnasia. Y allá es donde yo les digo, en donde cuando hay competencia, se sacan la foto y se dirige toda la carrera.
y la pista sigue. El circuito realmente es largo, ¿eh? Bueno, cuando uno pasa por el tren, cuando viene de Retiro, que va hacia San Miguel, desde el costado puede verlo. Ferrocarril San Martín. Es el único ruido que hay acá. Después, solo pájaros silenciosos. Bueno, llegamos al final del video. Espero les haya gustado. Espero haberles mostrado un lugar que no conocían. Esto es el caminador de Muñiz, vendría a ser. Esto arranca en San Miguel. Son 3 kilómetros, pero es más, ¿eh? Más de 3 kilómetros y un poquito más para llegar a lo que es esta pista, que es realmente hermosa, tiene muchos años, muy conocida. Así que bueno, espero les guste, espero que vengan a conocerlo y si no tenés una bicicleta, comprate y ven a andar acá. Es uno de los lugares más lindos para venir en bicicleta. Ya te digo, es gratis, nadie te va a cobrar nada. Tenés entrada hasta las 20 horas, tenés lugar para sentarte, tomar algo, comer, así que súper recomendable.